estrenándose, Mr. J, luego de la toma de posesión. Lo nuevo de este artista que estás escuchando de fondo, llamado El Poeta Callejero, tú sabes que es un tema social, de corte social, y que lo tiraron casualmente después de la toma de posesión. Con todo el video. Una buena estrategia de parte del Poeta Callejero, ya que el poeta haciendo temas sociales es bien duro. Recuerda que el 16 de mayo todo un himno. Es un tema que cada 4 años es el tema que ponen. Sí, muchos jóvenes se identifican con ese tema. Pero vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar. Para ver qué es lo que hay que comentar. Sí, vamos a escuchar qué tiene. A ver qué dice. Bueno, Jota, estuvimos escuchando el cuento. Ahí está. Óyeme, duro el tema y duro el video. Sí. Demasiado, duro. Loco, se pasaron. Pero creo que no llena la expectativa ni sobrepasa el 16 de mayo. No, pero es una crítica social y él había acostumbrado al pueblo, había acostumbrado a escuchar esto. Sí. Jota, yo te tengo tu respuesta para esa pregunta. Lo que pasa es que tú sabes que... Yo no hice pregunta. Pero lo que dijiste de que el tema no llena... Bueno, okay. Tu comentario. es que tú sabes que es un poeta callejero un poco más maduro, no es la misma época. Antes tú sabes que no se medían mucho para... Si él le mete, no, ya no se miden tampoco, olvídate de eso. Si nos vamos a decir que por la letra que me dice, él no se mide. Lo que pasa es que ahí él debió meter la rabia del po. Más sí. Tú piensas que debió ser más poeta. Debió ser más poeta. Más poeta. Pero ahí tiene letra, sí, mucha letra. Trae, y tiene un concepto muy bueno, el poeta. Con el tema nuevo. Pero yo digo que no sobrepasa el 16 de mayo. Ya. Es más, no va a ser la bulla el tema. Que no. No, es bueno y todo, pero no va a ser la bulla, porque es que el pueblo no está en esos cortes ya. Bueno, poeta, cuenta conmigo, de aquí para allá yo apoyo ese tema. No es que diga. No, yo también. Demasiado duro.